Everyone knows that AIDS, malaria and tuberculosis are epidemic in developing countries. But few of us do know that those in need have to struggle with another plague, burn injuries. Bolivia is not spared by them. In order to embrace the full extent of the matter, we pay a visit to Fundacion, a rehab and care center for burned persons, created in La Paz in 1975 by the plastic surgeon Vilma de Benavides. Its executive president, Rodolfo Aguirre, gives us some clues. Es muy importante señalar que la cantidad de personas afectadas por secuelas de quemaduras es mucho más alta que los porcentajes de personas que sufren enfermedades como pandemias, como por ejemplo el VIH y otras como la malaria, etc. La cantidad de personas que sufren secuelas de quemadura no está reconocida y la población en general no le da la importancia que realmente tiene. En la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto, que son dos ciudades vecinas, ocurren más de 6.000 quemaduras al año y un porcentaje muy pequeño de estas personas son tratadas en centros de salud posteriormente a su primera curación. Il faut savoir que les brûlures graves constituent un fléau mondial très méconnu. En effet, à ma connaissance, il y a plus de femmes atteintes de brûlures graves, je crois que c'est autour de 4,1 millions, que de femmes atteintes du VIH, c'est autour de 1,3 million, et de femmes atteintes de tuberculose, 2,7 millions. Et les deux additionnés, vous avez moins de femmes atteintes de ces maladies que de brûlures graves. Donc il y a une prise de conscience qui est indispensable. Et il faut savoir également que toutes les 5 secondes, il y a une personne qui est atteinte de brûlures graves dans le monde. Burn injuries have multiple causes, but they often have something to do with domestic accidents due to facilities that are out of age. The first victims are the children of poor neighborhoods, like Mariana. Yo vivía en Oruro. En Oruro vivía, de mi hijita quería bañarle, ¿no? Con agua. Quería bañarle y de ahí así en la cama estaba y se agatía directo al vender centro. Y de ahí le sacó otro y le llevaba al hospital obrero. ¿Y cuántos años tenía tu niña? 8 meses. Eso es la chonera, esa es la rotita. Ah, sí, ya. Vez te vas a... La mayoría de los pacientes son de escasos recursos, la mayoría son niños, puesto que a nivel mundial los que más, en mayor porcentaje de quemaduras se realiza o sufren los niños, sobre todo en edades menores a 5 años. Yo soy una niña que está quemada. Me he quemado con la explosión de alcohol. Aquí me han operado mi cuello y mi oreja. Estoy muy, muy contenta de que me hayan ayudado. The thing is, the scar doesn't grow with a child. Surgery has to be performed constantly until he reaches adulthood. The lack of medical monitoring may cause serious damages to him. En esta ocasión quisiera darle mucha importancia y comunicar cuál es el efecto de las cicatrices de quemadura. Como ustedes observan en este joven, él difícilmente puede extender el cuello.
Las cicatrices se prolongan a través de la región axilar y en el codo. Y como verán ustedes, él no puede extender el brazo, tiene una limitación a 90 grados de la extensión del brazo. Además, observen que el brazo no ha crecido. Todo esto es causado por las cicatrices, porque la piel cicatrizal no crece e impide el crecimiento tanto de los músculos como de los huesos. Aquí vemos también esta cicatriz importante que para este joven tiene una gran importancia en su vida porque le impide tener un trabajo normal. Voy a referirme a continuación a otros casos en los que tenemos cicatrices similares. Por ejemplo, aquí vemos una cicatriz del hueco axilar que impide que este joven pueda extender completamente sus brazos en abducción o en elevación. A él se le hace una cirugía que consiste en plastías para quebrar la línea recta de la cicatriz y lograr una mejor posición de los tejidos. Después de la cirugía, el joven puede movilizar su brazo de una mejor manera. A esta intervención quirúrgica tiene que seguirle una acción de fisioterapia para impedir que la cicatriz vuelva a crecer. Sin embargo, estamos hablando de seres en desarrollo. La cicatriz tiene tendencia a retraerse y no crecer. En cambio, el niño, el joven, va a crecer. Por lo tanto, no se trata de una sola intervención quirúrgica que pueda solucionar el problema, sino de hacer un seguimiento que puede durar varios años. As the treatment takes a long time, a genuine complicity arises between the patients and the medical staff. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Buen día. Para nosotros, los pacientes son únicos. No porque un paciente no tenga dinero va a dejar de ser atendido. Como alguna vez a un anestesiólogo yo le había comentado, que los pacientes de escasos recursos son tan dignos o más dignos que los pacientes que tienen recursos económicos, y por eso nosotros contamos con anestésicos de última generación. No porque sean pobres van a ellos sufrir, no. También quiero comentar que tenemos en el centro diferentes especialidades, por ejemplo, cirugía reconstructiva, cirugía plástica, tenemos maxilofacial, traumatología y ortopedia, porque también atendemos a niños y niñas con labio y paladar hendido. The rehab center has an operating room dedicated to plastic and reconstructive surgeries following burn injuries after effects. It has no medical emergency service. Nosotros no somos de aquí. Estamos viniendo de la ciudad de Potosí. En Potosí no podían atenderla a mi niño. En octubre del 2014, ella se ha quemado con una explosión de alcohol. Ha sido un accidente muy fortuito donde ella se ha quemado todo su cuerpito. En Potosí no podían atenderla porque no tienen los equipos y no hay médicos especialistas en quemaduras. Entonces la hemos tenido que trasladar en ambulancia aquí a la ciudad de La Paz, al Hospital del Niño. Ella estaba quemada también las vías aéreas. Y ha entrado a terapia intensiva. En el Hospital del Niño estábamos internados 3 meses y medio. Ya tenía el cuerpo, 60% de quemadura en el cuerpo, de primer, segundo y tercer grado. Una vez que nos dieron de alta el 15 de enero de este año en el Hospital del Niño, nosotros no sabíamos qué hacer, no sabíamos dónde recurrir, no sabíamos a quién pedir ayuda por la quemadura de mi niño. Y felizmente, gracias a Dios, una usuaria de aquí, de esta fundación, una niña que también ya había asistido aquí a la fundación, nos ha dado la información
donde nos han recibido de manera muy cálida, muy distinto a lo que es un hospital público, donde le han hecho las máscaras, le han hecho el collarín a mi niña, le han ayudado con fisioterapia, y ella está recuperando muy bien. La innovación también desde 2015 es la elaboración de las prendas compresivas y la elaboración de las máscaras UVEX. En el mes de junio hemos tenido la visita de un fisioterapeuta muy reconocido en los Estados Unidos, Richard Seiler, que ha venido y ha hecho la inauguración del centro. Es una innovación. Aquí en Bolivia no se tiene otro centro que elabore las prendas compresivas personalizadas. La tendencia de las cicatrices que tiene a la hipertrofia, entonces aumenta de volumen de la cicatriz. Lo que vamos a hacer con él es trabajar una máscara de UVEX que va a contener el crecimiento de la cicatriz. Ese es el objetivo. To manufacture this mask, a mold from the patient's face has to be made. Se llama Thermoplast y viene acá. El molde acá, este aparato baja y se pone la lámina, una lámina que se corta del mismo tamaño para acá. Cuando está caliente, sube y se queda amoldada como una máscara. Es un gran equipo realmente. La cicatriz la complementamos con láser. Láser. Se llama láser dérmico, que tiene por objetivo bajar la inflamación. Ponte un ratito, papito. The center does not only manufacture UVEX masks, it also produces compression clothes that flatten the scars. Aquí se hacen diversos trabajos, como las prendas compresivas que sirven justamente para que una cicatriz se mantenga plana, no crezca, no se haga hipertrófica, no se endurezca, ¿no? Y no se vayan uniendo piel con piel de las diferentes partes del cuerpo. Entonces, y después les producen inamovilidad y deformidad, que así hacemos también máscaras, mentoneras, que es para la parte del mentón, mangas,
mallas, poleras, pantalones cortos, largos. Body is not the only one in need for healing. Burns do not only cause physical suffering. Otro aspecto muy importante es el aspecto psicológico. Cuando se producen este tipo de accidentes, quedan secuelas no solamente en la persona afectada, sino también en la familia por los sentimientos de culpa que quedan. Con la familia también se trabaja el tema de la culpa, ¿no? Cuando la quemadura se produce en los niños, acá las madres están generalmente al cuidado de estos niños y las madres sienten culpa por el tema del accidente. Entonces, a la par del paciente, también se trabaja con la familia. Burn injuries aftermath are multiple and can't be reduced to medical monitoring. It is often the whole personality of a burned person that has to be reconstructed. The center is the only place in Bolivia to treat all the consequences of burn wounds.